dijo de él Pablo Neruda. Miguel era tan campesino que llevaba un aura de tierra en torno a él. Tenía una cara de terrón o de papa que se saca de entre las raíces y que conserva frescura subterránea. Miguel Hernández es el poeta español al que más retratos se le han dedicado, según podemos ver en la iconografía existente. Son innumerables y no hay registro que sepamos de todos ellos. Esta muestra no es más que una antología de retratos donde aparece su rostro, donde se han aplicado diversas técnicas, bien a lápiz, plumilla, caña con tinta china, óleos, acuarelas y técnicas mixtas. Muchos de ellos realizados por artistas de renombre nacional e internacional. Hemos destacado las esculturas, ilustraciones de libros y revistas, portadas de discos y los murales que se encuentran dispersos por la geografía española. Esto es solo una muestra recopilatoria de lo que hemos encontrado en libros, revistas, prensa y antologías. Creemos que es necesario hacer una clasificación y archivo de toda la iconografía existente sobre nuestro poeta, dividido en dibujos realizados por Miguel Hernández, dibujos y pinturas de autores contemporáneos, dibujos y pinturas de autores posteriores a 1942, exposiciones, homenajes, carátulas de discos y murales. Creemos que el primer retrato dedicado a Miguel es el de Rafael González Sáenz y el segundo el de Benjamín Palencia, luego el de Buero Vallejo, el más imitado. Se podrían nombrar a ilustradores como Eduardo Vicente, Paco Díez, Miguel Abad Miró, Ricardo Fuente, Adolfo Pérez, Miguel Prieto, Antonio López Monsalvo, a Eva Ruiz, a Palmeral, Pepe Botella, Eugenio Chicano, José Díaz Azorín, Dionisio Gázquez, Amalia Navarro, Toñi Bonmatí, Juliana Jabaloy, Lorenzo Fernández, Martín Godi, María Dolores Barbeito, Alejandro Pertusa, Roberto Fernández, Conde Corval, Javier Calvo, la lista sigue y sigue, cuyos nombres no caben en este documental. Este documental quiere afirmar lo comentado al principio. Miguel es el poeta español más retratado por los artistas. De entre todas las grandes figuras que dio la literatura española de principios del siglo pasado, tres han sido recordadas por la forma trágica en la que murieron como los poetas del sacrificio: Federico García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández. Los tres, si bien pertenecientes a generaciones distintas, tuvieron en común su compromiso con el gobierno de la República Española, algo que también a los tres les terminó costando la vida. En Miguel Hernández, el más joven de la tríada, el compromiso inicial pronto se transformó en unas convicciones políticas que le condujeron a alistarse en el ejército y a defender desde el frente de batalla la causa republicana. Pero para entender mejor al hombre que fue Miguel Hernández y por tanto su obra, hay que remitirse a unos orígenes en los que el poeta y militante comunista todavía era un adolescente, un pastor de marcado fervor católico al que el padre sacó de la escuela para cuidar cabras. Hoy, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, los críticos revuelven entre la polvareda levantada por la infinidad de homenajes y celebraciones, llegándose a cuestionar incluso la presunta humildad de sus raíces, algo de lo que el poeta siempre hizo gala.
serino, o el yugo para el cuello, nace como la herramienta a los golpes destinados de una tierra descontenta y un insatisfecho arado entre fiesco y prohibido que va a castrar a la vida usando el color de olivo vieja la tienda de sida. Empieza a vivir y empieza a morirse punta a punta levantando la corteza de su madre con la yunca. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina y su vivir se diciendo revuelve mi alma encina. Veo al arro castroso y devorar un menudo y declarar con los ojos de por qué es carne de yugo. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de arena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros que han de ser hombres son que han sido niños junteros. Pues salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños junteros.